Sus logros hablan de sacrificio por lograr una meta y de la normalidad que a veces se extraña de aquellos que se instalan en la élite. Más de uno hubiera perdido la cabeza con su trayectoria, pero José Antonio Culebra sigue manteniendo intacta la ilusión de ese joven que salió de Puerto Llano para pisar los estadios de fútbol de Primera División. Hoy añora esos momentos mientras se dedica a la formación de la base, trabajando por un fútbol con valores más allá de la pelota. José Antonio Culebra, nos encontramos en Los Pajaritos, un estadio que te trae muchos recuerdos, ¿no? Así es. Bueno, cuando concretamos la entrevista, siempre me gusta que haya algún tipo de ambiente deportivo y en este caso para mí este estadio representa cosas muy especiales, donde debuté en Primera División, donde me he hecho como futbolista y donde es ahora mismo mi casa. Además, el césped tiene algo especial que yo creo que está vinculado a la memoria de muchas personas, de muchos niños. La primera vez que uno va al fútbol, ese olor al césped, como ahora recién cortado, ¿no? Al barrillo de las botas, ya cuando estás en las gradas, a la faria, al humo. Hay algo en el fútbol que se impregna, ¿no? ¿Lo practiques o no lo practiques? También para el aficionado. Que se impregna, pero para llegar al césped, muchos niños que nacemos con esa ilusión de querer ser futbolistas profesionales en algún momento, pues hemos pasado por cemento, por parquet, por otro tipo de superficies, pensando en llegar alguna vez aquí, ¿no? Y siempre creo que no hay que olvidar, cuando se llega al mundo profesional, los que tenemos la suerte de llegar, de que para llegar a esto hemos tenido que recorrer un camino difícil, de mucha competencia, de pasar muchos filtros, y que cuando se llega aquí hay que intentar de cuidarlo, de mimarlo, de aprovecharlo y de sentir que eres un privilegiado, ¿no? por todo lo que rodea, un reconocimiento social. Bueno, creo que son mucho más los pros que los contras que tiene este deporte y siempre lo intento cuidar y lo sigo cuidando. ¿Cuándo empieza la aventura futbolística? ¿Cuándo se calza las botas José Antonio Culebra por primera vez? ¿Cuándo va a entrenar? Pues mira, a diferencia de muchos otros chicos, siempre han tenido algún vínculo deportivo, ya no te digo a nivel fútbol, deportivo, para tener ese primer gancho, ¿no? a esta faceta del fútbol, ¿no? Yo creo que al final eso salió innato en mí. Sí que es cierto que en el colegio que estaba de Puerto Llano, los salesianos, era un colegio que incentivaba mucho el deporte y del primer momento pues acabas enganchándote en esta aventura del fútbol, aunque bueno, sí que es verdad que muchas veces etiquetamos ya a los chavales con este deporte específico, gimnasia, baloncesto, pero yo realmente no, hasta pasados unos años de estar en el colegio, hice de todos los deportes. Creo que es una buena experiencia e invitaría a esos propios chicos, chicas y junto con su familia que experimenten y luego que se decanten por algo que le llame la atención. Y a partir de ahí, pues bueno, pues mi sueño era disfrutar jugando, ir a competir, a aprender día a día y bueno, pues luego ha llegado lo que ha llegado con un premio, pero creo que muchas veces es un premio que hay un trabajo detrás, junto con esa ilusión que no se nos debe olvidar ni cuando empezamos a querer conquistar ese sueño y que cuando se llega a conseguir que no se pierda esa ilusión. Porque uno va subiendo etapas, supongo desde la base, de equipos de cantera, y llega un momento, un punto de inflexión en el que dice, aquí igual no hay marcha atrás, tengo que decidir ser futbolista, intentar llegar lo más lejos posible, o no sé si dejarlo, pero bueno, en el que uno ya se plantea y tiene miras más altas, ¿no? ¿Cuál es ese momento? Ese momento es complicado, y te digo complicado a nivel de edad. Yo salí de mi casa con 18 años, puedes decir que ya pues vas teniendo, no digo que tengas todo claro, pero vas teniendo ciertas ideas claras, a diferencia de otros chavales que salen de sus casas con 10, 11 años, dejan a sus familias, que bueno, eso sería otro foro para comentar y que a mí me tiene bueno, pues, muy sensibilizado con esta situación, por esos lazos familiares que se pierden, aunque tengan en contacto con los chavales, la relación no es la misma. Pero sí que es cierto que a mí me llegó en un buen momento, lo tenía claro, mi familia apoyó de primer momento que yo abandonara mi casa para intentar buscar pues, esa posibilidad de ser futbolista profesional.
Y luego uno mismo también tiene que dar ese paso adelante, porque ya no tienes a tus padres que te están controlando, eres tú el que tienes que ser el autónomo de tu vida a nivel deportivo y a nivel escolar, académico. Y yo, bueno, pues, intenté desde mi punto de partida, de todo lo que estuviera en mi control, poder llevarlo a cabo. Y oye, si luego por las circunstancias, por la gran competencia que hay en este deporte, no salía adelante, pues no poderte reprochar nada, ¿no? Y bueno, pues tuve esa suerte que siempre digo entre comillas, porque al final hay un trabajo y un curro, como digo yo, importante, pues que salga adelante, pues oye, te hace sentir orgulloso de esa situación. Pero sí que es verdad que me gustaría recalcar cuando se dice el que trabaja y el que se esfuerza consigue lo que se propone. No siempre es así. Tiene que haber ese punto de suerte también, ¿no? No siempre es así. Y hay que quitar esa situación. Pero sí que es verdad que si no consigues ese objetivo, si tienes esa actitud, al final, si no consigues esa primera propuesta que tú tienes, seguro que la segunda va a estar más cerca. Siempre se va a estar más cerca si hay esa buena actitud y todo lo que tú puedas controlar lo puedes llevar a cabo. La suerte hay que buscarla, ¿no? Exactamente, exactamente. Que la inspiración te pille trabajando también. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es ese acercamiento a la élite y ya ese debut en primera división? Son muchas etapas, supongo que momentos buenos, momentos de muchos sufrimientos, igual hasta momentos en los que uno quiere tirar la toalla, que no lo ve claro, y cuando llega a la élite, a la primera división, bueno, yo no sé si uno ya se lo esperaba, si es un camino natural, ves a otros compañeros que se van quedando por el camino, supongo también, ¿no? Y uno ya llega a la élite para querer instalarse, ¿no? Todos los deportistas de cualquier disciplina tenemos situaciones muy bonitas, pero también muy adversas. Y cuando hay adversas, muchas veces las personas que nos quieren ayudar no son imparciales, son parciales. E intentan con su ayuda pues siempre buscarte a ti la excusa de el entrenador no me pone, esta situación la que te ha llevado a tal, pero muchas veces esas personas no reparan en que hay que buscar también autocrítica hacia nuestras actuaciones, porque creo que eso cada vez se va perdiendo más, ¿no? Y hay que ser autoexigentes y autocríticos con el día a día, y yo creo que eso al final te hace, para llegar a ser profesional de un deporte, fenomenal, pero también te hace para ser la persona del mañana, que cuando vaya a trabajar a cualquier sitio, pues no utilice pretextos o excusas, y que en esta sociedad está tan instaurado que de verdad intentamos modificar ese mensaje que creo que es equívoco y que al final pues no favorece a la persona. En tu cuenta de Twitter tienes la fotografía, algo al alcance de no muchas personas, robando un balón al Astro. Fue el único. A Messi. Fue el único que le cogimos. ¿No? Sí, sí. Y esa foto, la verdad, que es como un sello, ¿no? Del paso de Culebras por la élite con el mejor jugador del mundo. También has estado con otros jugadores, has competido, has compartido vestuario también con otros jugadores, pero yo no sé si Messi es un jugador diferente al resto. Bueno, jugar contra toda esa generación que son presentes todavía, pues es un orgullo, satisfacción de que por entonces todos hemos coleccionado cromos de jugadores súper importantes, y el verte ahí pues como un protagonista más jugando contra esos jugadores, pues es una manera, bueno, pues como tú dices, pues lo tienes en redes sociales para recordarte que, joder, que es un orgullo decir he cumplido un sueño, lo mantuve todo el tiempo que pude y lo mantendré. Yo me sigo sintiendo futbolista, la entrevista la estamos haciendo en un campo de fútbol, seguiré relacionado siempre con este mundo donde lo he disfrutado tanto y donde creo que ahora hay una labor importante también en hacer que, bueno, tengo esa posibilidad de trabajar con chavales de la selección, tanto masculina como femenina, porque tengo mucha sensibilidad con ayudar a la persona. A nivel táctico, técnico, cada vez el trabajo es mayor, mejor,
pero creo que está la otra parte que en algunos momentos, en clubes y demás, no se cuida del todo y al final somos personas. Venimos con familias, venimos con hijos, muchas situaciones que hay que controlar y que muchas veces nos extraña cuando hay un jugador que dice, ostras, sí, jugaba muy bien en tal club y ahora en este equipo, ¿por qué no rinde? Y hay muchas veces que profundizar en esa persona porque a lo mejor necesita ayuda que muchas veces ellos mismos no la dan, pero nosotros sí que tenemos que aportársela. Vamos a hablar posteriormente de esa labor que estás desarrollando en la actualidad, con la base, con la cantera, en un proyecto futbolístico educativo, ¿no? Que no solo se ciñe al balón ni al rectángulo de juego, pero el fútbol, denostado desde muchos ámbitos, ¿no? Eso de opio, fútbol, parece que los que ocupan su localidad solo piensan en el balón, tienen tatuado la marca de Nike en la cabeza. Y la verdad es que yo creo que los que están enfrente no se dan cuenta que hay gente muy diversa con diferentes sensibilidades en el ámbito del fútbol y sí que puede servir de entretenimiento, pero hay otros intereses. Además, yo creo que el fútbol también como parte un poco de la generalidad de este país nos enseña cosas, ¿no? Geografía. A ti, lugares donde has vivido, ¿no? Amigos que has hecho en todos los sitios donde has estado. El fútbol es mucho más que 90 minutos. Es mucho más, mucho más. Mira, es cierto que hay estereotipos que no nos ayudan, no nos ayudan, pero también hay otros estereotipos que sí que son buenos ejemplos de unas buenas actitudes, ¿no? Está claro que, al final, no quiere decirse que seamos un 10 en todo, nos tenemos que equivocar y demás, pero hay que intentar equivocarse lo menos posible. Y cuando uno se equivoca, reconocer, trasladando lo que hemos hablado antes de las excusas, decir, esta es mi responsabilidad, me he equivocado y tiro con mi culpa. Pero es cierto que este deporte, esta profesión, pues te da situaciones muy enriquecedoras, ¿no? Conocer nuevas ciudades, que cuando llegas a una ciudad, que eso ha pasado alguna vez, implicar a ese jugador con la idiosincrasia del club o de la ciudad, ¿no? Que se sienta impregnado de ese buen ambiente, porque al final eso te hace también sentirte más implicado en ya no la tarea de esos 90 minutos, sino de una ciudad. Y eso el aficionado lo agradece y hace de que te sientas mucho más implicado. Es cuidar la otra situación personal de ese deportista, de esa persona que viene a trabajar a cualquier profesión y que necesitan sentirse arraigados al lugar donde le toca vivir. En un día en el que ha dicho adiós otro de los jugadores más carismáticos del club, Culebras no ha contenido su emoción y entre lágrimas se ha despedido. Se hace duro abandonar un sitio donde he recibido tanto cariño. Que me hubiese gustado despedirme en el campo. No. Hablabas de los estereotipos que rodean el mundo del fútbol. Siempre me gusta detenerme cuando surge un jugador que de repente lee, que le interesa la música clásica y lo pintamos, sobre todo los medios de comunicación, que yo creo que somos en parte culpables de dibujar ese estereotipo, y le pintamos como un rara avis y al final parece que el resto está en las cavernas, recién salidos de Atapuerca, y parece que este es el que lee. Yo no me creo que solo un jugador lea, solo un jugador se interese por estudiar, se interese por un tipo de música. Parece que en los medios de comunicación singularizamos tanto una persona que yo creo que ensombrecemos al resto, ¿no? No quiero creer que todo esto lo eclipse el dinero. No lo quiero creer y me resisto a ello y estamos trabajando para ello. Estamos viendo ejemplos de Xavi Alonso, Xavi Hernández, jugadores que han ganado todo en el fútbol a nivel económico y quieren seguir sintiéndose importantes a nivel laboral. Pueden elegir el mundo del fútbol y están ahora entrenando, ya están sacándose su título de entrenador y demás. Yo creo que en esa dirección tenemos que ir, de crear inquietudes, pero dándoles que esas inquietudes tienen una serie de resultados. Y es verdad que en algunas situaciones de esos estereotipos no ayudan, pero también tenemos que estar otras personas para hacer ver esa situación te cuento ejemplos de saber interpretar una nómina. En ningún momento le decimos, no hay que decir a un jugador lo que tiene que hacer, pero decir, oye,
Si haces esto, estas son las consecuencias, tanto positivas como negativas. Ponerles en situación, porque muchas veces la vorágine del fútbol pues te arrastra, muchas concentraciones, viaje y tal, pero es verdad que tenemos mucho tiempo también para crear otro tipo de inquietudes, pero tenemos que dar esa inquietud, es decir, si lees esto o haces esto, estas son las consecuencias. Y por ahí yo creo que se vería mucho más claro para crear esa situación de inquietud para investigar, leer o hacer algo. En ocasiones también en los medios solo nos detenemos en el éxito, en la llegada al campo de los jugadores con sus coches de alta gama, sus peinados, y al final no nos detenemos en ocasiones en lo que cuesta llegar hasta ahí, en las frustraciones, ya no solo en el fútbol, sino en todo tipo de deportes. Venimos de los Juegos Olímpicos, donde Simone Biles pues ha acabado como ha acabado, yo creo, dando todo un ejemplo, ¿no?, de lo que el deporte puede hacer de bueno, pero también cómo puede hacer trizas a una persona, o más bien el entorno, ¿no? A veces olvidamos eso y nos centramos solo en que los 22 que juegan aquí son unos privilegiados, no en lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, lo somos. Y has tocado un tema muy, muy importante, y que eso son referencia a los Juegos Olímpicos, que yo lo decía a nuestro seleccionador sub-21, Luis de la Fuente, que, joder, que es una cura de humildad a todo lo que rodea al fútbol, ¿no? De ver la situación de deportistas que están preparando sus pruebas en cualquier modalidad durante 4 años, y bueno, pues económicamente no tiene esas posibilidades que tiene nosotros y tal, y son gente que son súper sacrificada y que trabajan al máximo, e incluso hay algunos que son madres o padres, y para eso es una buena referencia para nosotros. Por lo tanto, creo que no hay que perder ese ejemplo, que es verdad que cuando ya vas pasando el tiempo eso se va olvidando, pero ahí debemos estar las personas que queremos el fútbol, que tenemos la gran suerte de trabajar en el contexto deportivo con los chavales muy cercanos a ellos, de decir, pasa esta situación, a lo mejor no se pretende tampoco que cambien de la noche a la mañana, pero sí crear o sembrar esa semilla de que, bueno, de que tengan esa incertidumbre de decir, ostras, a ver si este no es el camino, ¿cuál puede ser el camino correcto? Voy a buscarlo. Y la verdad que podemos hacer mucho, un trabajo interesante, y creo que ya no solo las personas que estamos integradas profesionalmente en esto, sino nuestro amigo de al lado, nuestro familiar, que sea imparcial, que no sea parcial, porque muchas veces les confundimos. Estás trabajando con las futuras generaciones de futbolistas, con las canteras, en la federación, también con fútbol femenino. Supongo que hay que preparar a los jóvenes para hacerles ver que no todo el mundo va a llegar a la élite. Un trabajo con los futbolistas, con los futuros futbolistas, y supongo que también con los padres, ¿no? Porque a veces los padres son complicados en esto del fútbol. Hombre, nosotros desde la Federación Española, de la selección, estamos en tiempos cortos pero muy intensos, y necesitamos ir de la mano. Incluso todavía tienen mucho más importancia los clubes donde proceden, porque es donde más tiempo están, donde muchos de ellos, como hemos comentado antes, no están con sus familias. Y tenemos una labor muy importante, porque entrena por la mañana, pero luego tiene que haber alguien pendiente de que vayan a sus clases, que vayan a sus estudios, que si hay alguna situación personal que haya que saber, como los famosos bullying y demás, tenemos que estar ahí presentes, porque algún chaval se nos va. O sea, se nos va deportivamente, a nivel crear su propia personalidad. Entonces, estamos hablando de temas muy, muy importantes que no podemos olvidar. Y ya te digo que los clubes deben de trabajar. Sé que hay clubes que trabajan muy bien, pero creo que todavía se puede optimizar para buscar una mejor situación en todos estos chavales y todas estas chicas. En el fútbol, como en la música, hay nostálgicos. Ahora que hay vídeos que puedes recuperar, bueno, pues algunos partidos, como los de José Antonio Culebras. Hay alguna página que se llama así, algo como odio al fútbol moderno. El fútbol actual, como el ciclismo también, ¿no?, es de mucho control, potenciómetro, se estudia cada jugada, big data. Eso quita espontaneidad, nos estamos perdiendo individualidades en base al control táctico, técnico, al colectivo. Estoy totalmente de acuerdo, se está encorsetando. Está claro que todo es para mejorar,
pero algunas veces se pierde la esencia realmente de Big Data. Es que me gusta mucho lo que has comentado, porque este jugador tiene que correr esto en tanto tiempo, ácido láctico tanto, pero es que a lo mejor ese jugador no rinde bien porque igual ha pasado mala noche y ha tenido fiebre. Y entonces ya el Big Data se te cae. Yo creo que todo viene bien, como ayuda, como el VAR, todo eso, pero muchas veces el comportamiento humano es el que prevalece por todo ese tema. Entonces, bueno, es un tema que siempre lo tengo muy presente y que creo que no hay que perder el rasgo más humano, más personal, porque es el que realmente te da información. Luego hay mucha teoría también y mucha narrativa en torno al fútbol, ¿no? Con los sistemas, esquemas. No sé si se analiza todo tan al detalle que al final corre el riesgo al aficionado de perderse un poco, ¿no? Bueno, y diría que hasta para los propios deportistas, ¿no? Muchas veces se quiere dar información exhaustiva, muy clara, y a todos nos ha pasado en el colegio, ¿no? Hemos estado en una clase y cuando el entrenador lleva, o sea, el profesor lleva 45 minutos, pues ese alumno pues está pensando ya cuándo tiene que salir, quién le va a recoger en la calle. Entonces, yo muchas veces, incluso para mí mismo, ¿no? A la hora de dar mensajes y demás, intenta ser exigente y optimizar en todo lo posible esos mensajes, porque tiene que ser muy visual. Para mí me gusta que sea visual y que sea muy específico todo ese mensaje para que realmente cale y que no al final pues el jugador, el alumno, pues se le vaya la cabeza a otra cosa. Hasta hace 4 días nos reíamos o provocaba sorpresa, por ejemplo, Luis Van Gaal con su libreta, cuando llegó al Barcelona con la libreta, ¿no? Porque apuntaba unas cosas, otras, un fallo, un mal pase de algún jugador. Bueno, ahora las libretas son de otra manera, pero pudo ser pionero, ¿no? En esa transición de un fútbol igual más espontáneo a ese fútbol control, y nos reíamos y mira lo que teníamos ahora. Yo me considero de libreta también, pero no desecho las nuevas tecnologías. Han venido para quedarse y creo que hay que utilizarla, pero que no todo ese fin es el que dice esto tiene que ser así. Yo creo que hay un compendio de todas esas situaciones que se tiene que valorar y que todo, ni lo que haga uno está mal ni lo que haga el otro está todo bien. Yo creo que todo se puede meter en una misma costelera y se pueden sacar muy buena idea. La verdad que hay gente muy, 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 muy profesional que está haciendo las cosas muy bien, y sobre todo diría que para ser buen profesional hay que tener la mente abierta y no cerrarte en tu propia idea. Hay que cosechar. Muchas veces nos dicen en el colegio, no copies a fulanito, ¿no? Yo creo que hay que saber copiar también, es importante, y hay gente que merece la pena copiar. Y aquí en Soria hay gente muy válida para eso, y yo por redes sociales les sigo y a mí me aportan muchas cosas. Al final el fútbol, como todos los deportes, tiene ese punto de canallesca, de intuición, ¿no? Que al final no se estudian y están en las libretas y que se improvisa sobre el terreno de juego, ¿no? Un punto de pillería, ¿no? Eso que vemos en los Mágico González, en los Messi. Bueno, eso yo creo que va innato muchas veces en el fútbol, ¿no? Creo que eso, no sé si se puede trabajar tanto, es una duda que tengo. Se podría hacer hasta un estudio, pero bueno, forma parte también del fútbol y de la vida, ¿no? Mientras se juegue limpio, como siempre suelo decir. ¿Cómo llevas tu regreso, no sé si a los orígenes, pero sí a este fútbol provincial, fútbol modesto? Has estado en el Almazán, ahora en el Tardelcuende, que yo creo que engloba la problemática de toda una provincia asolada por la despoblación. Recientemente veíamos el debut en la categoría con ese aplauso ejemplar del equipo rival, ¿no? Del Turégano, ese pasillo. Y ahí estás demostrando profesionalidad y dándolo todo, ¿no? Uno podía decir, llego al Tardelcuende, me dejo, engordo 20 kilos, me arrastro, pero bueno, ahí estás, ¿no? Mira, el final de la carrera de un futbolista creo que es difícil digerir y planificar, porque no depende de ti, depende de que si te ficha uno, te quiere el otro. A mí me condicionó y lo hice con todo el cariño del mundo. Me venían dos niñas mellizas y no me podía ir ya de Soria, lo tenía claro. Entonces, bueno, quería seguir jugando al fútbol de alguna manera.
Almazán me abrió la puerta, estuve con ellos varios años, pero bueno, me queda todavía ese sinsabor de seguir algún año más. Y es verdad que ahora mismo la sensación que voy teniendo es más ya de hacer obra social, por cómo me han tratado ahí en Tarrecuende, ver cómo se han movido todos estos directivos para sacar un equipo en preferente, porque no hay gente. Y joder, yo me siento fatal, diciendo, hostia, lo voy a dejar tirados. Aunque bueno, la idea es realmente este año dejarlo, tengo mucha ganas de hacer otro tipo de deportes. Pero bueno, he querido comenzar con ellos la experiencia del otro día, el primer partido de liga que te presentas con 11, pues lo más fácil es poner excusas, decir que qué vergüenza, somos una banda, como se suele decir, así no vamos a ningún lado. No hubo ningún tipo de reproche, nos hicimos fuertes y bueno, podíamos pensar que joder, van a hacer 5, 6, 7, nada, nos hacemos fuertes y hasta donde lleguemos. Y un mensaje, y a mí me ha valido de experiencia, ante esa dificultad extrema, que no es natural no tener ni siquiera para un banquillo, sea la categoría que sea, como si hubiese sido provincial. Pues no, no es fácil, pero ese reconocimiento que al final tiene el equipo adversario, hacer un pasillo, hace pensar que todavía el fútbol tiene mucha magia y que hay mucho por hacer, pero tenemos que cuidar entre todos. Y es una situación que ya aprovecho para decir que tenemos el problema que tenemos a nivel de ya no capital, sino a nivel provincial, con el tema de los habitantes, pero creo que también los jóvenes también tenemos que dar un paso adelante a la hora de hacer deporte. Y si es un joven no quiere hacer deporte, los padres también tienen que estar ahí para... No digo que se te vaya toda la tarde, pero hay que hacer algo y no tiene por qué ser fútbol. ¿Se prepara un jugador para la despedida, para colgar las botas? ¿Se está trabajando más en la actualidad en ese aspecto para que cuando uno deja el fútbol no sienta ese vacío enorme que algunos al final lo terminan pagando? Yo ya lo sentí y lo sufrí. Y igual tampoco te voy a decir que estoy recuperado al 100%, pero es verdad que después de trabajar en un colegio de Soria, que me dio mucha vida y que me ha dado ese enfoque de educación, ¿no?, de lo que estamos haciendo ahora con los chicos de la selección, más ese fue un paso importante para decir, oye, hay vida después del fútbol. Y bueno, pues las situaciones que ahora que se me ha presentado con los chicos de la selección, pues colma ya un poco todo ese vacío que quedó al principio, que es bastante duro para lo que sigo queriendo esta profesión. Es duro, muy duro, muy duro. Y podemos decir, gente que ha ganado a nivel económico mucho dinero, pero hay un vacío, es tremendo, y para eso no estamos preparados. Y hay que preparar a la gente. Y bueno, pues la verdad que ahora mismo ya sí que siento menos dolor a la hora de decir, voy a decir adiós, pero ya tengo otra serie de retos a nivel de deporte, que tengo muchas ganas de practicar bicicleta y es lo que voy a hacer próximamente. En Toledo, Puerto Llano, Levante, Numancia, Tenerife, ¿hay algún destino marcado especialmente, con especial cariño? No sé si todos han aportado algo. Bueno, por un lado mi colegio, Colegio Salesiano de Deporte, ¿no?, porque ellos son los que ponen el primer sello, ¿no?, de aquí se va a hacer deporte. Y es... tengo suerte de conocer aquí gente como Herminio, está en Pedrizas, gente que se vuelca, profesor que se vuelca con el deporte, y es un poco lo que intenté hacer también en el Sagrado Corazón. Y creo que es fundamental, ¿no?, que se le dé esa alternativa también a los alumnos, no solo el tema de lenguaje, matemáticas, sino que el tema de deporte creo que debe ser igual o más de importante que toda asignatura. Y a partir de ahí, bueno, pues agradecer lógicamente Toledo, que fue mi primera madre adoptiva de ciudad, de cómo se portan conmigo, y luego Soria, pues que es la madre ya de mi vida, donde ya he pasado más años que cuando estuve en mi pueblo, en Puerto Llano, y a partir de ahí es la que me ha dado posibilidad de ir a Tenerife, de ir a Valencia, en el Levante, y estoy muy, muy feliz de todo lo que me ha dado el fútbol, de todo lo que me ha dado para conocer a gente, y bueno, pues me quedo con muchas cosas buenas y con aquellas cosas malas, que sea una experiencia, pasar página y aprender de ellas. Muchas gracias y ánimo. Muy bien, Iván, muchas gracias.